Navidad, ya estamos en Navidad. ¿Cómo están ustedes? Vamos a recibir con mucho cariño, con mucha fuerza, con aplausos, gritos a Fofó, Miliki y Fofito. ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz día de Navidad! ¿Cómo están ustedes? De niño, sí, pero que es una voz. Eso es lo que yo te iba a decir. Una voz dulce, una voz que conocemos todos, una voz que queremos. Sí. Yo no sé, pero... Una voz que se identifica que mucho. Que se identifica mucho. Yo no sé, vamos a ver si entre los niños hay alguien que no sea algún a ver, vamos colegio. A ver, ahora que se callen todos y dejen a ver... Vamos a ver. A ver la mía. A ver si contesta bien esa voz, a ver. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! La sigo escuchando, ¿eh? La sigo escuchando, sí. Mira quién es. ¡Qué sorpresa! ¡Pero qué alegría! ¿Sí? ¡Mira quién está! ¡Vamos a saludarle! ¡Don Cicuta! ¡Hombre! ¡Don Cicuta, nada menos! ¡Don Cicuta! ¿Cómo está, Don Cicuta? Bien, muy bien. ¡Muy bien, está bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Es una alegría oír decir estoy bien! ¡Claro que sí! Bueno, pues, Gaby, ¿qué? Como tenemos sorpresa en el programa, sí. Más tarde vamos a estar aquí con Don Cicuta. ¿Eh? Luego vamos a estar aquí con Don Cicuta. Eso. ¡No se marchen! ¡Hasta luego, eh! ¡Un aplauso para él! Como es Navidad, sí. Y como estamos todos contentos y felices, nos hemos vestido así para cantar hoy. Nos hemos vestido así para cantar. ¿Para cantar hoy? ¡Claro! Entonces yo canto. Eso es, mira, hay una canción muy bonita, sí. Una canción precisamente que hemos compuesto para Navidad. ¿Para sí. Navidad? Sí. ¿Cómo es, Miliki? Yo la voy a cantar para que te enteres, porque este no se la sabe bien, ¿no? No, pero vale, yo vale. La oigo y me la sé. Primero hay que decir ¡ay! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay, qué alegría! Ya viene la Navidad. Fíjate. ¿Cómo? ¡Qué alegría! Ya viene la Navidad. Sí. Déjame que se lo diga. ¡Nos trae turrones y mucha facilidad! ¡No, felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Nos trae juguetes y muchas de felicidad! ¡Felicidad! Y tienes que decir... Al principio, como es que se me olvidó ahora con el lío ese... Venga. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¿Comprendes? Ya viene la Navidad. Eso. ¡Ay, qué alegría! Ya viene la Navidad. Eso. Estamos. Estamos. Maestro, maestro, introducción. Primero, propósito. ¡Qué alegría! No. No, no. No, tienes que decir ¡ay! ¡Ay! Primero, ¡ay! ¡Qué alegría! ¿Comprende? Ya está. ¿Eso me lo había dicho ya? No, pero es así. ¿No lo has oído a Miliki? Sí. A ver, dilo otra vez. ¡Ay, qué alegría! ¡Ya viene la Navidad! ¡Venga! ¡Qué alegría! ¡No, ya viene! No, perdón, un momento. Te falta el ay. ¡Te falta el ay! ¡Te falta el ay! ¡Te falta el ay! ¡Ah! ¡Ahora comprendo! Venga, una, dos y tres. ¡Gaby! No puede ser, está diciendo que falta ay y cosas tristes. Hay que con alegría. Levanta, vamos a enseñarle a reír. A enseñarle a reír así. Abierto, los brazos. No te muevas. No. A ver si logramos que te rías, porque los artistas tienen que reír. Eso es. Venga ya. Tengo una idea. Quédate ahí. Empieza a cantar. Maestro, introducción. ¡Ay! ¡Qué alegría! Muy bien. Sigue. ¡Ya viene la Navidad! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Que no hago! ¡Así es! ¡Que tienes que cantar! ¡Cállate quieto! ¡Ven aquí! ¡Colócate aquí! ¡Venga! ¡Vamos! Maestro, introducción. ¡Ay, todos los niños lo saben!
que falta la palabra ¡ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Venga, ven. ¡Ay! ¡Qué muy alegría! Bien. Muy bien. No, así no, así no. ¡Me duele la cabeza! Pero es que tienes que decir ¡ay! Pero aquí ya te lo sabe. Has dicho aquí ya te lo sabe. Ya me lo sé sin golpe ni nada. A ver, vamos a ver. Maestro. ¡Ay! ¡Ay, ay, qué alegría! ¡No llores, no llores! ¡No diga ay! ¡Ahora lo va a decir, hombre! ¡Venga, prepárate! ¡Maestro, por favor! ¡Ay, qué alegría! ¡No llores la vida! ¡Ay, qué hago yo esto! ¿Cómo me lo hace esto? ¿Cómo me lo hace esto? ¡Si es que no sabe! ¡Si es que no sabe! ¡Qué fácil, hombre! Dice ¡maestro, haga la introducción para enseñarle cómo es! ¡Cántala! ¡No sabe! ¡No sabéis! ¡No sabéis! ¡Que sí sabemos! ¡Lo sabemos! Voy a explicar cómo es. A ver, ¿cómo es? Vosotros tres vais a decir ¡ay! ¿Sí? ¡Estamos preparados! ¡Maestro, música! ¡Ay! 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 Tarjeta de Navidad. ¿Una tarjeta? Oh. Muchas gracias. A ver, para que tenga aquí, casa, el Colegio Balmes de Móstoles felicita esta fiesta navideña a Fofó, Gaby, Miliki, Fofito, a Televisión Española y a los niños de toda España. Hola, un aplauso para este colegio. Muchas gracias. Bueno, vosotros sabéis. Sí. Vosotros sabéis que Don Cicuta nunca quiere dar premios. No, ah, no. No le gusta, no le gusta. No le gusta dar premios. No le gustaba. No le gustaba. Lo que pasa es que hoy se trata de niños. Y a los niños se los quiere, los adora. Claro. Entonces... pues entonces vamos a llegarnos hasta donde está Don Cicuta para que él nos ayude a sacar los numeritos para el sorteo, a ver qué niños participan aquí con nosotros. ¡Eso es! ¡Vamos para allá! ¡Vamos con Don Cicuta! ¡Don Cicuta, Don Cicuta! ¡Un aplauso para Don Cicuta! ¡Un aplauso para Don Cicuta! Primero, un numerito de los niños pequeñitos, los niños pequeños que no van a participar en el juego. Número 133. 133. De niño pequeñito. Aquí, 133. Aquí está. ¡Aplauso para él! A ver, sí, a ver. Aquí están dos cuentos preciosos para ti. Ya puedes sentarte. Ya puedes sentarte. Bien. Ahora, Don Cicuta va a sacar un número de niña. Atención, las niñas preparadas, números rosas. Números rosas, a ver qué numerito viene. Número 36, color rosa. 36 de niña. De niña, número 3. Rosa. ¿Dónde está? Está, ¡corre! Está. ¡Corre! ¡Ven para acá! ¿Este numerito? Muy bien. 36. Y ahora uno de niño. Esto es para que veáis que Don Cicuta sí le gusta dar premios a los niños. Vamos a ver, aquí tenemos el de niño, número 99. 99 de niños. ¡Corre, ven para acá! ¡Ven para acá! Venid tú y que venga el niño también. ¡Corre, corre, corre! ¡Baja! ¡Toda la vuelta! ¡Baja corriendo! ¡Al circo! Bueno, vosotros dos habéis sido premiados por Don Cicuta para que participéis en nuestro concurso. Darle un beso cada uno de vosotros a Don Cicuta. Darle las gracias. A ver, dale un beso. Eso es. Y ahora un aplauso de todos los niños. Y ahora vamos para acá. Ahora volvemos, Don Cicuta. Colócate esto. Así. Y aquí. Eso es. Y ahora me vas a prestar tus gafitas. Un momentito. Quítate las gafas un momento. Eso es, porque te voy a ver. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Ella tiene que romper globos. Globos, este es el de niña. Tienes que romper globos. Cuanto más globos rompas, más premios tienes. Dentro hay premios. Hay premios extraordinarios, premios que tú misma te vas a asombrar cuando lo veas. Pero tienes que romper con los ojos vendados muchos globos. Cuanto más rompa, más premios. Y fíjate, hasta puedes saltar para romper el de arriba, ¿eh? Claro. Muy bien, mira. Con esto es con lo que lo vas a pinchar, ¿eh? De acuerdo, ahora venga. Ahora te voy a vendar los ojos. Rápidamente. Te lo enseño primero para que no te pinches. O sea, dame una manito aquí, Miliki. A ver, a ver. Así, así ya está, ya está. Eso. Ya tienes los ojos vendados. El sombrero. El sombrero puesto porque algunos tienen harina. Y ya estamos preparados. ¿Listos? Lo que dure la música es tu tiempo para romper
globos. Una, dos y tres. Vosotros orientad a la niña. A ver. ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ya! Fíjate ahora todo lo que has hecho, míralo así. Fíjate todo lo que has hecho. Y ahora ponte así para que te vean en casa. Ahí. Vamos, y vamos a ver los premios. Rápidamente vamos a ver los premios. Aquí tenemos uno. Ahí ha roto aquí tenemos casi otro. Todo. Casi, casi todo. Aquí no hay. Y aquí hay otro. Fofo, bueno. Aquí tienes. Aquí hay uno, sí. Toma, ahí tienes uno para ti, Fofo, para que lo digas. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? Aquí hay cuentos. ¡Cuentos, cuentos, rápidamente! ¡Cuentos, cuentos, rápido, rápido, cuentos! ¡Aquí! ¡Ponlos ahí, ponlos ahí! Aquí tenemos una pelota para la niña para jugar rápidamente. También hay un juego de peluca. ¡Un juego de peluca, rápidamente! Por último, ¿hay algo más ahí? Aquí ya no hay nada. Pues aquí nada menos que tenemos una bicicleta. Aquí está todo. Todo esto es tuyo. Todo es tuyo. Y ahora, por favor, recoger los juguetes con la niña, llevarlos para allá, que ahora va a jugar el niño. Vamos a ver. Tú sabes ya cómo es, ¿verdad? Bueno. A ver, Fofito. Aquí está la venda. Nania, 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 nania. ¿Preparado? ¿Ves algo? Ah, sí, hombre. Póntelo más abajo. Ahora sí. Toma, aquí tienes tu dardo. Tu dardo, ahí, con cuidado. Ya sabes, cuanto más rompa, más premios tienes. ¿Listos? ¿Preparado? Una, dos y tres. Todos los premios preparados. En primer lugar, un coche eléctrico. Un coche eléctrico para ti. Ese ya es tuyo. Bueno, aquí dice un juego de carpintería. Un juego de carpintería. ¡Aplausos! Un balón de fútbol. ¿Y qué más, Fofó? Aplaudir mucho porque también se ganó una bicicleta. ¡Oh! Bueno, muy bien. Lo has hecho estupendamente bien, has trabajado muy bien y ahora te vamos a dar todos un gran aplauso y tú las gracias a Don Cicuta. ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte! Ayer la canción del auto nuevo te salió... Regular. Regularcete nada más, ¿eh? Por eso es que la vamos a volver a cantar hoy para que salga bien. Venga, venga. Vamos a ver. Niños, ¿cantamos la canción del auto nuevo? ¡Sí! Pues ponemos contacto y... ¡Ran, ran, ran, ran! Ponemos primera y nos vamos ya. Que no suele suceder en el auto de
papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto viejo, pero no me importa, porque llevo torta. Atención, que vamos a pasar por un túnel, vamos a agacharnos todos allí. Ahora el túnel pasará, la bocina tocará, la canción del tititi, la canción del ta-ta-ta. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¡Atención, semáforo! Está rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... ¡Verde! Ya cambia rojo, amarillo y... ¡Verde! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. En un auto feo. Pero no me importa, porque llevo torta. Atención, porque ahora vamos a pasar por muchas curvas. Hay que conducir muy bien, ¿eh? El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Atención, atención, que hay un cartel indicador que dice que hay muchos baches. Vamos a ir un poquito más despacio y a sortear los baches, ¿eh? El viajar es un placer que no suele suceder. ¡Ay! En el auto de pa... ¡Ay! Nos iremos a pa... Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora vamos a echar una carrerita muy rápida, a toda velocidad. Ponemos primera, segunda, tercera, cuarta. ¡Ah!